Javier Milei, el candidato más votado de las PASO, visitó Colonia de Uruguay con un look casual y causó revuelo a pesar de haber sido duramente criticado por dos expresidentes. El objetivo del candidato liberal del otro lado del charco fue la de reunirse con Eduardo Batista, creador del emprendimiento urbanístico Más Colonia, un polo de la industria de la economía del conocimiento. Si bien el polo tecnológico será totalmente charrúa, puede interesar de este lado del charco, ya que está pensado para atraer argentinos. La visita del peluca se da en un momento turbulento, ya que recientemente fue criticado por dos figuras políticas del país vecino, los exmandatarios de la República, José Pepe Mujica, quien lo tildó de loco, y Julio María Sanguinetti, quien dijo que era muy imprevisible. El viernes pasado, Mujica fue consultado sobre la posibilidad de que Javier Milei, el preferido de las elecciones PASO, gane las generales en octubre. ¡Socorro! No porque sea de derecha, me parece que es un loco. Ahora la cosa es medio de loco la cosa. ¿Y a quién le va a vender la soya y todo lo demás? Del otro lado del espectro político que Mujica, el expresidente Julio María Sanguinetti coincidió en sus críticas a Milei. Milei es imprevisible. Alguien que llega a decir que va a romper relaciones con Chile y Brasil, aunque estuviera embriagado, porque la verdad, ni borracho, alguien puede decir tamañas cosas. Es decir, esas son las cosas que desconciertan de Milei y que generan desconfianza. Mantenete informado en perfil.com.